Tengo la de nuevo, amigos de Wargame Reviewer. Estamos ya en agosto, nos hemos tomado unos días de vacaciones. La verdad es que ya tenía ganas de empezar a subir vídeos y vamos a empezar. Qué mejor que con este vídeo, que como siempre os digo, es el vídeo que más me gusta hacer, ¿vale? Más me gusta hacer porque es el sorteo en el que, bueno, pues una forma que tengo de agradeceros el apoyo. Con ese dinerito que vamos juntando, vamos consiguiendo juegos y también vamos consiguiendo juegos para los sorteos, y es la forma, como siempre os digo, que tengo de daros las gracias por el apoyo que me mostráis. Bien, pues nada, no me enrollo más. Ya sabéis lo que tenemos para este mes. Vamos a repasar. Tenemos el volumen 5 de la serie Coin, Liberty or Death, de la editorial GMT, como juego de mayor valor. Como juego de mayor valor también tenemos el Blitz a Whirling Conflict de Compass Games, ¿vale? Ese, y Australian Design Group, que lleva ese Whirling Flame a un nivel un poco bastante más asequible. Tenemos de la editorial Osprey Games el de Come and Sing, de Guerra de Submarinos y Subterfugio en la Guerra Fría. Y luego, como juego de menor valor, tenemos también de Osprey, The King is Dead, ¿vale? Un poco, bastante euro, pero bueno, me hice con este de Come and Sing y me gustó también poder traeros este por si os interesaba, el cual tenéis ya explicación de reglas y de todo. Y bueno, luego creo que aquí ya se ve, no quisiera descolocar esto. Tenemos de Revolution Games el Pacific Fury, recientemente publicado, y también tenemos otros juegos publicados por Revolution Games, que son de la serie Invasión 1066, el Stamford Bridge y este, ¿vale? El de la batalla de Hastings, también de Invasión 1066. A ver, aunque ya sabéis la portada, pero no quiero quedarme con las ganas de enseñaros. Aquí lo tenéis, el otro, el Stamford Bridge. Muy bien, pues nada, que con esta mesa me cae todo mucho más lejos. Pues vamos a empezar a hacer el sorteo, en este caso del juego de menor valor, en el que estarán incluidos todos los Patreon bronce, los Patreon plata y los Patreon oro, pues como siempre con esa doble participación. Entonces vamos metiendo todos los números, los tenía colocaditos, pero da igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23, ¿vale? En este caso, al haber desaparecido un Patreon, hemos cambiado el número y el último que se incorporó, que es Vicente Prats, pasa de tener el 24 a tener ese 21, ¿vale? Que es el número de Javier Ortega, que este mes no entrará en sorteo, ha decidido no entrar en sorteo. Muy bien. Pues nada, empezamos a hacer el sorteo para el juego de menor valor. Voy a elegir entre estos cuatro. A ver, lo meneo aquí, a ver, voy a darle vueltas. Vueltas y... este. Para que me ponga de pie, para que se vea mejor. El premiado es el número 20. Número 20, que es para Chisco. Pues Chisco se lleva el juego de menor valor. Ya lo apunto yo aquí. Pues enhorabuena, Chisco, que creo que recientemente, si no me equivoco, también te ha tocado algo. Pues te llevas este juego de menor valor. Antes de elegir, te recuerdo, Stamford Bridge, la batalla de Hastings, Invasión 1066, sencillitos, Pacific Fury, todos tres vienen en bolsa zip, y The King is Dead, ¿vale? Que es un euro, del cual tenéis los componentes, explicación de reglas en la página web, etcétera. Bien, pues ahora vamos ya a... bueno, vamos ya a retirar los números, en este caso de los Patreon bronce, que son el número 2, el 16, el 23 y el 4. Bien. Y nos quedamos ya con los Patreon plata y los Patreon oro. Bien, volvemos a meter todo aquí dentro. Y dentro de estos vamos a decir ya el ganador del juego de mayor valor. Os recuerdo, Liberty or Death, Blitz a Whirling Conflict o They Come Unseen.
de los pre-games. Meto la mano, me meto todavía más, porque este es bueno, este es el juego que todos estáis esperando, lo sé. Vamos a ver. Y este mismo, ya cogí ficha. A ver, mucha suerte. Hombre, número 3. Esta vez ha tocado, Valdemara. Me decías que veías los sorteos con tu niño, pues ya podéis dar botes porque os acaba de tocar el juego nada más y nada menos que de mayor valor. Me alegro porque Valdemara es de los que conozco personalmente, de las convenciones y de las reuniones estas de juegos, y me lleva con nosotros desde el principio, y la verdad es que me hacía bastante ilusión que ya le tocara algo. Pues nada, vale, elige Liberty or Death, ya sabes, Blitz, A War in Conflict o The Come Unseen. Bueno, siempre me alegro cuando le toca a alguien que no lo ha tocado anteriormente. Muy bien, pues nada, pues como siempre os digo, muchísimas gracias por seguirme, muchas gracias a vosotros, a todos los Patreons, porque sin el apoyo que me mostráis no sería posible. Y nada, ya, desde ya mismo empiezo a grabar vídeos, empiezo a grabar lo próximo que vamos a tener para el sorteo de septiembre. Y bueno, pues ya os digo que tengo pensado grabar la explicación de reglas del Hold Fast Korea de Worthington Games, que tengo el Moscú 41, recién llegado de la edición esta de Kickstarter de 21 Nuevo Games, que ya os aviso que vamos a tener una unidad para el sorteo de, entre los Patreons, recientísimamente aterrizado, con un precio bastante elevado, con componentes bastante mejorados porque se desbloquearon muchos stretch goals de esos. Tenemos una reseña de un juego en chino que ya os hemos enseñado, que es el Far East, y te hemos enseñado fotos porque no me había llegado todavía, que es el Far East War 1592, y que va a salir una edición en Kickstarter publicada y saldrá adelante. Pero me ha llegado la edición en chino para que podáis ver los componentes y cómo funciona. Bueno, hay muchísimas cosas. Ahora mismo veis la mesa tapada porque estoy debajo, tengo desplegado el Bad Moon Rising de High Flying Dice Games, y tomando notas para poder hacer hojas de ayuda y para, como siempre, pues bueno, enseñaros cómo se juega y enseñaros más juegos de esta editorial, que me llegaron bastantes, igual que estos de Revolution Games. Bueno, mucho trabajo pendiente, muchas reseñas que hacer, muchos componentes que enseñaros, y bueno, hay material para rato. Nada, como siempre os digo, con muchas ganas, con mucho agradecimiento para todos vosotros. Suscribiros al canal de YouTube si es que alguno todavía hay que ve estos vídeos y no se ha suscrito. Y nos vemos en el siguiente vídeo.